programa Platiquemos con Libertad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los derechos constitucionales versus los derechos democráticos y me encuentro acompañada con Teo Báez, él es abogado, y también el abogado Kenneth Hernández. Tengo un gusto a los dos de tenerlos aquí en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación a ambos. Muchas gracias, Roxana, por invitarnos. Estamos a la orden y un abrazo al doctor Hernández por estar esta tarde y poder compartir un poco de ideas. Gracias, Roxana. También me siento muy honrado con la invitación y poder compartir con Teo y contigo de esta temática tan importante y de relevancia para nuestro país. Quiero dar inicio a este debate con esta famosa frase: lo legal no siempre es lo justo y lo justo no siempre es lo legal. Vamos a hablar acerca de derechos constitucionales y derechos democráticos. Me gustaría saber la opinión de cada uno, qué significa para ustedes el derecho constitucional. En el caso de Kenneth, me gustaría que me hablaras de qué significa el derecho constitucional. ¿A qué nos referimos, Kenneth? Bueno, Roxana, el derecho constitucional es la norma suprema de la nación nicaragüense. La Constitución Política, en su artículo 182, ha dejado establecido de que la Constitución es la norma suprema. Todas las demás leyes están por debajo de la Constitución. Entonces, resumiendo lo que la misma ley señala, que es la Constitución y que es la base fundamental de las demás leyes. Entonces, el derecho constitucional es un derecho legal, es un derecho de Estado, de derecho, valga la redundancia por la palabra derecho, donde todo ciudadano y toda persona debe regirse por el imperio de la ley. Nadie va a estar fuera de lo que establece la ley y tanto funcionarios públicos como cualquier ciudadano tiene que apegarse a lo que la ley establece. Entonces, en resumen, el derecho constitucional es la primacía de la ley. O sea, la ley va a estar sobre todo y por todo. Ok, bueno, vamos a hablar ahora del derecho democrático, un derecho completamente importante que nos define a todos los seres humanos, Teo. Sí, mira, cuando se habla de derechos democráticos, se habla de un conjunto de derechos, ¿verdad? No solo de un solo derecho. Y de manera rápida y sencilla, los derechos democráticos son los que buscan una democracia representativa. Normalmente se habla del derecho a la libertad, del derecho a la justicia. Y esto no necesariamente siempre se contrapone o tiene que estar en contraposición con los derechos constitucionales. Es más, en la práctica, y como lo decía el doctor Hernández, los derechos democráticos son recogidos dentro de la Constitución Política, porque como él ya muy bien explicaba, la Constitución Política es la guía donde están los derechos esenciales de los ciudadanos. Entonces, la Constitución recoge normalmente esos derechos democráticos y para hacer un resumen y ponerlo de manera sencilla, yo diría, los derechos democráticos son todos esos derechos inherentes al ser humano y que se materializan en la Constitución Política. Después de haber escuchado las definiciones de derecho constitucional y derecho democrático, le preguntamos a estudiantes cuál de estos dos derechos es el más importante para ellos y estas fueron sus reacciones. Bueno, para mí es importante la Constitución, ¿verdad? Porque en ella los ciudadanos, ¿verdad? Todo el pueblo de un estado es escuchado, ¿verdad? Y a través de ella se conocen todos los derechos y la Constitución se establece por democracia. Entonces la democracia viene a través de la misma Constitución Política, donde todos los ciudadanos, ¿verdad?, son escuchados, donde todos los derechos, ¿verdad?, a nivel nacional organizativo se establece, se pacta en la Carta Magna, en lo que es la Constitución Política. Te voy a hablar de lo que es el derecho constitucional para referirme al derecho en sí que se tiene que respetar el Estado, porque la Constitución es la Carta Magna y de este se derivan lo que es todos los demás derechos. Lo que esté contrario a la Constitución no debería ser estimado ni realizado por lo que es el Estado. El derecho democrático es un derecho abstracto que significa básicamente el poder de la mayoría. Es decir, el poder que tiene la mayor parte del Estado para tomar una decisión. El derecho democrático está dentro de las normas que rigen el derecho constitucional. El derecho democrático viene a ser más importante que el derecho constitucional,
Por ejemplo, en las historias de las constituciones en Nicaragua, podríamos decir que el voto de las mujeres antes no formaba parte del derecho constitucional, sino que hasta el año de 1955 que la mujer tuvo derecho a votar en Nicaragua. Pero hasta ese momento formó parte del derecho constitucional en Nicaragua. Y el derecho democrático incluye libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de circulación, por ejemplo. Y eso debería de estar incluido dentro del derecho constitucional o dentro de una constitución como tal en un país. Ok, para ustedes dos, ¿cuál es el más importante? Y le cedo la palabra a Kenneth. Bueno, es muy difícil decir cuál es el importante o cuál es mejor, como decía Teo también. Tanto el derecho constitucional como los derechos democráticos tienen un enlace tan enlazado. Pero yo podría atreverme a decir de que es importante la constitución porque es el imperio de la ley. O sea, es decir, la ley es el fundamento para que se originen los derechos democráticos. Entonces, yo podría atreverme en esta conceptualización de la que te he estado hablando anteriormente, de que el primordial es el derecho constitucional, porque a raíz del derecho constitucional se originan estos otros derechos democráticos. Bueno, recuerden que tenemos el tiempo un poco medido. En tu caso, Teo, ¿qué consideras? Yo realmente creo, por la historia reciente de Nicaragua, que lo primordial deben ser siempre los derechos democráticos. Los derechos democráticos no nacen por sí mismos, vienen de principios universales como la libertad, la justicia. Y la historia reciente de Nicaragua nos ha demostrado que la Constitución puede ser cambiada o puede ser redactada según el político de turno estime conveniente. No es para eso que nacen las constituciones. Y yo ahí estoy con el doctor Hernández totalmente, pero me parece que en estos tiempos el derecho democrático es el que debe privar, que al final del día es el que termina en la constitución. Muy bien. Ahora, es primordial el derecho de la libertad de expresión, es primordial el derecho de la justicia. ¿No es este, Kenneth, un derecho democrático? Aparte de ser un derecho democrático, Roxana, es también un derecho constitucional y lo establece en la misma Constitución nicaragüense en su artículo 5, donde señala los principios rectores, ¿verdad?, de la nación nicaragüense, ¿no?, como la justicia, la libertad, sobre todo la libertad de expresión, el derecho de asociación, etcétera. Sí, son derechos democráticos, lo que tú acabas de mencionar, pero vuelvo y repito, nacen, ¿verdad? O podríamos decirlo de otra manera. Cada derecho nace de acuerdo al contexto social. Es el contexto social que va estableciendo qué ley se va creando o qué ley se va adaptando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Baez, de que las constituciones cambian. Ferdinand Lasalle decía, un gran constitucionalista, que a veces las constituciones se hacen como un traje a la medida para el político de turno. Pero esto no debe de ser así. La constitución política debe de ser la guía, la que te va a orientar para crear la nación que querés establecer. En el 2018 sucedió un evento en el que claramente se vio una ruptura del derecho constitucional y el derecho democrático. ¿Qué debería de privar o qué debería de ser prioridad en la población, Teo? Mira, yo creo que lo has dado en el clavo, ¿verdad? Cuando hubo una ruptura clara y a vista de todos, para mí siempre es privar la democracia y esto significa los derechos democráticos. Al final del día, e insisto, la democracia nace de principios universales que todos los seres humanos procuramos, por lo que siempre debe privar la democracia, debemos de buscar la democracia. Y debemos plantear una línea que nos lleve a una constitucionalidad clara y que la constitución respete esos derechos
y se busque un verdadero Estado de Derecho. Pero yo sí quiero ser claro, la historia a mí me ha demostrado, por lo menos en los últimos 3 años, que el derecho constitucional no es lo que estudiamos en las universidades y muchas veces, y desgraciadamente, es cambiado a disposición de los gobernantes, no así los derechos democráticos, que son inherentes al ser humano. Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de derechos democráticos y en estos últimos años que hemos estado viviendo, la Constitución ha tenido distintas reformas. Esto afecta directamente al derecho democrático. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta en realidad, cómo los nicaragüenses pueden saber qué es lo que está bajo la Constitución y cuando esta famosa frase se hace una realidad, cuando lo justo no es lo legal y lo legal no es lo justo? Bueno, Roxana, hay un principio también del derecho que dice que nadie puede decir desconozco la ley, o pueden decir yo no estaba enterado de eso. Aquí lo que ha sucedido es que los mismos gobernantes han tratado de ocultar la ley y nosotros por falta de estudio no nos interesamos en los valores pues, democráticos, en los valores constitucionales, porque creemos que eso no nos compete. Pero como ciudadanos nicaragüenses, nosotros debemos de estar enterados y debemos de hacer un estudio. La Constitución es pública. Todo, si tú vas a internet y pones Constitución Política de Nicaragua, ahí te sale la reforma y uno puede de manera autodidacta revisar y estudiar. Ahora, la Constitución Política, por lo general, lo que quiere hacer es crear frenos y contrapesos. Frenos en el sentido en el poder, que el gobernante no pueda abusar del poder que el pueblo le ha delegado. Y los contrapesos... Y discúlpame que te interrumpa, la Constitución es como los 10 mandamientos de cualquier nación. Sin embargo, nosotros, exacto, por ejemplo, acabamos de ver cuando la Constitución cambia y hay reformas dentro, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional, nosotros nos damos cuenta efectivamente que hay personas que comienzan a luchar por su derecho democrático, o sea, a luchar al final de cuentas por su voz, y aquí es cuando la Constitución entonces no es legal, Teo. No, mira, normalmente yo me sumo a lo que decía el doctor, ¿verdad?, en el sentido de que los nicaragüenses tenemos que optar al estudio. El estudio es primordial para conocer nuestros derechos. Y aquella frase famosa, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, pero no puedes defender algo si no lo conoces. Entonces, hay que defenderlo. La Constitución en sí misma, es difícil decir que la Constitución no es legal. Hemos tenido un solo caso en Nicaragua donde la propia Constitución se dijo era inconstitucional, que fue para la reelección del presidente actual. Pero eso no tiene mucha base legal, en el sentido de que no vamos a entrar en ese detalle, pero lo que te quiero decir, voy a tu pregunta, es los ciudadanos van a defender sus derechos democráticos y van a defender lo que es justo, aunque esto esté en una ley, y van a defender lo que es justo aunque lo consideren legal. Y la historia nos los ha demostrado. Siempre la justicia debe estar y primar por encima de todo. Kenneth, si en un momento les tocara enfrentar ambos derechos, tanto el derecho constitucional como el democrático, y te tocara estar en esa situación, ¿cuál defenderías? Obviamente que el derecho constitucional, Roxana, porque el derecho constitucional es la base para la defensa. El derecho constitucional a mí me dice qué hacer y qué no hacer, y es lo que yo voy a tomar de referencia para defenderlo. La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 5 señala de que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando contradiga la Constitución Política, cuando vulnere derechos fundamentales que deje en indefensión a los ciudadanos nicaragüenses. Entonces, el derecho constitucional es importante y a este yo me pegaría para defender cualquier otro derecho. En tu caso, Teo, ¿cuál sería tu prioridad y por qué? Mi prioridad sería siempre el derecho democrático, porque lo que plantea el doctor Hernández, yo lo seguiría si estuviéramos en un verdadero Estado de Derecho y en una verdadera democracia, y hoy en día no lo estamos. Entonces, obviamente, para mí el derecho democrático es el que se debe defender, sobre todo
que tanto las leyes como los propios derechos evolucionan y no necesariamente son inamovibles, pueden ir cambiando. Como te digo, yo sí sigo la línea del doctor, pero no comparto o no concuerdo con él en el sentido de que realmente hoy en Nicaragua, pues yo no considero que vivimos en una democracia. Ahora, Teo afirma, Kenneth, que en nuestro país pues no se vive realmente una democracia y partiendo desde la Constitución. Ahora, la Constitución son los mandamientos de cualquier país a nivel mundial. ¿Por qué vos mantendrías tu postura firme en defender una constitución? Lo legal, mira, me voy al extremo y voy a hacer, voy a sacar aquí el derecho romano. Dura lex sec lex. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, si hay cosas que están mal en la constitución política, nosotros como ciudadanos nicaragüenses tenemos ahí en el mismo artículo 50, si no mal recuerdo, el derecho de petición. Podemos concurrir a la Asamblea Nacional, solicitar que se haga una reforma a la constitución política. Podemos buscar las asociaciones, podemos unirnos y hacer una exposición de motivos para hacer algún cambio en la constitución política o para promover algún tipo de ley. Entonces, ¿dónde quedan los derechos? ¿Dónde queda la voz de aquellos que, por ejemplo, no son escuchados? Los derechos que se defienden en el caso de los ancianos. Teo. Mira, yo es cierto que existen la ley y que la ley se tiene que respetar y la ley es la guía. Pero precisamente, y porque a mí me gusta hablar con lo que sucede, sobre todo en nuestra coyuntura, yo te puedo dar dos ejemplos claros, ¿me entiendes? Hoy en día, y ya que el doctor cita la Constitución, el artículo 167 de la Constitución establece que los fallos y las resoluciones de los tribunales son de estricto cumplimiento. Y hoy en día yo tengo infinidad de clientes que hemos llevado casos a la Corte Suprema, ganamos los casos en la Corte Suprema, y una institución de menor jerarquía como la DGI te dice, ¿sabes qué? A mí no me importa. ¿Por qué? Porque la Corte cambia todos los días su forma de pensar. Y creo que aquí el doctor va a coincidir conmigo, a uno como abogado eso le para los pelos, aunque yo no tengo mucho, pues, pero ¿me entendés? Estamos en una indefensión absoluta y vos decís, ¿cómo es posible que esta gente no respete la Constitución? Entonces ahí es donde vos te vas y decís, o sea, aún con la Constitución en la mano, no me la respetan, tengo que hacerla valer de alguna manera. Al final del día mi derecho sigue valiendo. Pero ¿cómo entonces defendemos un derecho democrático, por ejemplo, cuando la Constitución no me lo permite? No, Roxana, es que la Constitución política no te vulnera o no te coacciona derecho. Más bien, la Constitución política te da derecho. Y es cierto que muchas veces hay instituciones públicas que, teniendo ya el fallo, donde te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que cumplir, no lo cumple. Entonces, la misma ley te señala qué es lo que debe hacer. El Código Penal taxativamente señala de que cuando un funcionario público o cualquier persona que no acata una resolución judicial entra en desacato y ese es un delito penal. Entonces nosotros tenemos que utilizar todos los recursos y todo lo que la ley nos dice que podemos hacer. ¿Qué pasa cuando hay reformas y afectan los derechos democráticos, Teo? Ah, ok. Entonces, si hay algún tipo de reforma, perdón que me salte la palabra, doctor Baez, solo quiero terminar aquí la idea. Si hay algún tipo de reforma que afecta algún derecho democrático, entonces también la misma ley señala cuál es el mecanismo que nosotros tenemos que utilizar para defender esa vulneración, que es el recurso por inconstitucionalidad de la ley. Nosotros como ciudadanos podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta declare la inconstitucionalidad de X artículo o declare la inconstitucionalidad de X ley porque está vulnerando algún derecho democrático del ciudadano nicaragüense. Pero muchas veces también esos mecanismos no están apegados a la realidad. Y te doy un ejemplo del 2018, cuando precisamente en Nicaragua todos sabemos que debemos de pagar
tributos, ¿no? Establece, está la ley de concertación tributaria, el código tributario, etcétera, las leyes municipales, y todos sabemos que tenemos que pagar tributos. Pero en 2018 hubo un verdadero problema, y vos lo mencionabas en una de tus preguntas, y entramos a debatir entonces si se estaban o no cumpliendo con ciertos derechos constitucionales. Y en ese momento el Estado, que es el que debía proteger a la ciudadanía, decía, sí estoy protegiendo a la ciudadanía y sí me estoy guiando a través de la Constitución, cosa que no era cierto. Y no es que me quiera meter a político, pero no es cierto, ¿no? Y entonces ahí vos ves cómo se rompe con la Constitución, y aunque existen normas, como dice el doctor, también hay otra forma. Y otra forma fue lo que pasó en su momento. Se abrió de una desobediencia civil, una desobediencia tributaria, basada precisamente porque se estaba rompiendo con principios constitucionales. Y yo entiendo la posición del doctor, y yo he tenido muchas conversaciones con constitucionalistas, porque en el pasado yo era muy legalista, pero solo quiero dar un ejemplo de cómo hay veces la realidad en la que vivimos nos lleva a otras situaciones, y las normas que nos regulan no siempre nos dan toda la salida. ¿Este legalismo en realidad se vincula con la Constitución, Kenneth? En efecto, Roxana, es que el legalismo es lo que la ley te permite. Y yo iba a citar el artículo 32 de la Constitución, que es el principio de legalidad del ciudadano. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de hacer lo que ésta le impide. O sea, si a mí la ley no me impide hacer algo, lo puedo hacer. Pero si a mí la ley me manda a hacer algo, tengo que hacerlo. Entonces, ese es el principio de legalidad para el ciudadano. Y también tenemos un principio de legalidad para el funcionario público, que es una línea recta, que el funcionario público tiene que irse en lo que dice la ley y no puede salirse de eso. En cambio, nosotros como ciudadanos nos da ese margen de que si no me lo prohíbe, no está prohibido, lo puedo hacer. Pero si me lo prohíbe, no lo puedo hacer. Entonces, como tú dices, y contestando a tu pregunta, Roxana, la legalidad se enmarca o se encasilla en lo que establece la Constitución política. Quiero concluir con esta última pregunta, porque sin duda es importante hacer el énfasis entre la diferencia del derecho democrático con el derecho constitucional y cómo los dos de alguna forma se vinculan y al mismo tiempo son divergentes totalmente, porque uno defiende a aquellos que no tienen una voz en ese momento y el otro efectivamente es un legalismo total, como lo estaba refiriendo Kenneth. Para finalizar, Teo, ¿por qué es importante defender el derecho democrático? Si vos te fijás, aunque el doctor y yo en algunos momentos no estamos de acuerdo en ciertas posiciones o en la forma en que estamos argumentando, pero al final sí, los dos estamos claros de una sola cosa, y es lo que hablábamos al principio, vos lo decís muy bien, el derecho democrático y el derecho constitucional persiguen realmente una sola cosa. Yo creo que por eso es importante, tienen que rescatarse, tienen que siempre procurarse, ya sea que lo hagamos desde un punto de vista meramente constitucional o lo hagamos de otra forma, es lo que debemos procurar. Al final del día, y quiero insistir, por más que el doctor y yo no nos estamos de acuerdo en algunas cosas, pero el objetivo era, al final es uno mismo, si vos te das cuenta. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿en qué específicamente no estás de acuerdo con el abogado Kenneth? No estoy de acuerdo con él en el sentido de que yo, a título personal y como abogado, defendería siempre el derecho constitucional por sobre encima del derecho democrático. En eso es lo que no comparto con él. ¿Qué opinas, Kenneth? Es que la verdad es que el derecho democrático nace del derecho constitucional. Es como ahorita con estos movimientos a nivel mundial de las personas que son pro aborto y andan diciendo legalicemos el aborto, y hay países que lo han legalizado. Entonces, están haciendo de manera legal una manera de quitar una vida. Entonces, y aquí el derecho constitucional te señala que el principio universal es la vida. Entonces, por el hecho de que en otros países ya hayan legalizado el aborto, no voy a tomar yo esa referencia y venir aquí a decir, ahora voy a abortar.
Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque está, legalmente está prohibido. Entonces, ahí la legalidad, ahí ese encasillamiento te impide a vos hacer algo que no está normado, que no está permitido. En cambio, la constitución política a vos te dice que tenés derecho a expresarte, que tenés derecho a asociarte, que tenés derecho a crear un partido político, que tenés derecho. Entonces, esos son principios democráticos. Entonces, ¿nacieron de dónde? De la constitución política. ¿En qué no estás de acuerdo con Teo? No estoy de acuerdo en el criterio que tiene el doctor en decir de que el principio democrático es universal. Que como es universal, como que están consagrados a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que privar encima de lo que es la Constitución. Entonces, es una contradicción, porque realmente esto nace de la Constitución. Primero es la norma que te dice qué es lo que tienes que hacer, y esta norma te da esos parámetros como son, ¿verdad?, el derecho democrático y la misma norma te dice que cuando se te están vulnerando estos derechos democráticos, entonces la manera de cómo restituirlo. Pero las normas, doctor, o sea, por ejemplo, y usted daba un caso muy, muy interesante que es el derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente al ser humano, siempre ha existido. Las constituciones no siempre han existido, se crearon en el tiempo y cambian, y no son inamovibles. O sea, cuando yo digo que son principios universales, me refiero a que el derecho en sí mismo nace de una sociedad y nace del ser humano. Concuerdo con usted en que debe de respetarse la Constitución y que la Constitución es la guía básica donde se plasman derechos y obligaciones. Pero sí no concuerdo en decir que la Constitución es donde nacen nuestros derechos. No necesariamente. La Constitución es donde se materializa nuestro derecho y sirven de base para que realmente se cumplan tanto derechos y obligaciones. Entonces, para cerrar, entonces al final el doctor pues me está dando la razón y me está diciendo de que pues fue materializado, no importa dónde hayan nacido, pero al final fue materializado en una norma jurídica donde se dejó establecido, y que esta misma norma jurídica dice cómo se debe de proteger estos derechos. ¿Tienes algo que agregar, Teo? Sí, por supuesto, bajo la premisa que acaba de decir el doctor, tiene razón. Yo, parte de lo que he dicho no es necesariamente eso. Yo digo, la Constitución es la guía, pero cuando la Constitución se equivoca o no está cumpliendo con su rol de protección, se deben de proteger los derechos antes que la Constitución. Bueno, le quiero agradecer a ambos, sin duda alguna, el tiempo que nos han brindado aquí en el programa Platiquemos con Libertad. Gracias a los dos por este tiempo. Gracias, Roxana, por la invitación. Lamentablemente, muy poco tiempo. Esto es un tema para más, pero tenemos que ajustarnos a los tiempos. Gracias, Teo, también por tu participación. Gracias por compartir opiniones diferentes, pero al fin y al cabo, pues a todos nos une por el hecho pues de ser nicaragüenses. Teo, ¿querías agregar algo? No, solo agradecerte a vos por la invitación y al doctor por compartir conmigo y escucharme también. Y realmente ojalá se den más de estos debates que hoy en día son tan necesarios en todos los ámbitos, no solo a nivel político, ¿verdad? En nuestro gremio, en otro gremio, a nivel empresarial. Yo, si pudiera haber más debates, la verdad es que este país sería mejor. Bueno, para finalizar, quiero agradecerles a los dos su tiempo. Sé que el tiempo es valioso. Y nosotros pues hemos llegado al final del programa del día de hoy, Platiquemos con Libertad. Les quiero recordar a todas las personas que nos ven que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Y nos vemos en una segunda ocasión.